Sigo viviendo en el cuarto café. Lo que menos me imaginé fue llegarte a perder. Arriba, para que por eso se vea algo cuando esté tocando, güey, porque lo tapa el acordeón. Pues va en este lado, es que va en este lado, al lado del corazón, güey. Ahorita estamos aquí grabando una con la mafia, una canción que Ricky y yo participamos con ellos y fue una, nos invitaron nosotros, encantados de la vida, la verdad. Es un grupo que he admirado mucho desde que empezamos. Y ahorita estaba viendo, yo dije, oye, lo estaba viendo a Oscar y a Amanda y los muchachos ahí. Chica, nosotros teníamos como 16 años, 16, 17 años cuando íbamos a verlos ahí en Zapata. Y en Laredo, así lo hay cuando iban ahí. Y pues ya era la mafia, ya era Oscar, ya era Mando, ya era la mafia, ¿me entiendes? Ya eran vatos de edad. Y esos chingados creo que se metieron en un congelador o algo, chingados, porque ahora ahorita que estaba viéndolo. Y luego alguien tomó una foto y nos vimos enseguida de ellos. Y yo, se congelaron y los pasamos nosotros porque es su pinche. No tiene una pinche arruga, esto tiene piel de manzana, chingada. Nosotros estamos, yo estoy hecho mierda de los ojos. Y esos están nuevecitos, todavía están nuevecitos, ya tienen que tener más edad que nosotros, obviamente. Pero pues no parece, parecen huercos todos. Están hablando de los mejores equipos que existieron. Y una vez un año donde los Patriots le ganaron como 52-3 a los Redskins. Y en el press conference contra los Belichick, que si se le hacía como sportsman todavía en el fourth quarter, que iban haciendo garras todas con touchdowns. So their job is to stop us. Los vimos crecer, claro. Y le tenemos tanto orgullo. O sea, se ve la es de verdad. O sea, siempre lo hemos seguido y somos fans. Somos fans. O sea, ese siempre me gusta. ¿Qué dice? Es el único. Que me gusta. Gracias. No, la verdad es mucho, esto no es actuación o no es de que. Es más, esto ni se siente ni como trabajo. Estamos pasándola a toda madre. Es lo que yo quería decir, cuando llegué a este lugar, se siente bien familiar y aquí creo que podemos encontrar el padre. ¿Qué estás haciendo? Listo, no, increíble. Y también para los fans que están ahí, nomás, les voy a decir esto. Hay más cosas todavía que están ahí grabadas, no nomás esta canción, hay más cosas que están interesantes. Muy interesantes. Muchas sorpresas, porque sí grabamos varias canciones. Cuando vinieron ellos al estudio de La Mafia, grabamos varias canciones y tenemos ahí algo para los fans que siguen a Intocable, que siguen a La Mafia. Vienen muchas cosas muy interesantes para todos. Se va a quedar como un mañana
mañana para mí, desayuno de campeones, bajar, nomás, que estén otros aires, güey, es otra ciudad, para poder decir, no vi la ciudad de día, porque se ha pasado, güey, de que me llego y no veo la ciudad de día, veo las horas que me bajo del autobús, a las horas que me toca chambear. Y este caso, este es mi ritual del 2018, voy a ver, tengo que proponerme de perdido a ver la ciudad de día. Cualquier ciudad que vaya a trabajar la voy a ver de día, aunque sea nomás de que hola, día, ¿cómo estás? Gusto saludarte, ya hice mi presencia, hicimos presencia los dos, nos conocimos, ya me voy, así nomás de fácil. Olvídanos de más. La vida es muy bonita. La vida es como una taza de café. Te revive, te aliviana y te despierta. Sobre todo si le tienes mucha fe. Buenos días, tengan todos. Me despido, se acabó esta canción y ni modo. Ahí les va la despedida para todos. Así preparo yo mi taza de café, un poquito de tequila para estar al 100. Un saludo tengan todos, tú también. El riñón herido, Pit. Una agüita. Empieza a cagar el riñón. Porque empieza a hacer todo su show, rato. Empieza a meter cagada al riñón, chinga. Este agüita. Vámonos, vato. Este, el señor de los tenis rojos, se va a comer, vato. Aquí se acabó el pedo. Aquí se, en estos bajos se acabó el pedo. Fíjate, pinche tecnología viene acabando con todo el mundo. Los chinos traen pendejos a todos. A todos. Sí, llegan con los chinos ahí, hacen puras pinches pendejadas, pegazones así con chicle, y se la mandan a otros. Y ya estamos todos embobados como pendejos. Mira, esta es la mamá aquí. Esta es mera, esta de aquí, esto es lo bonito, un bajo. Que se sienta. Que empuje. Y que avienta aire hasta el fondo. Se puede poner unas PV, SP4, SP3 o unas JBL. ¿Cómo tienes? Uno a jalar. Se hacía más dinero antes, ahora cuesta muro chungas madre. Taconazo en el stage. Pasaron las horas, los días, las meses, las semanas, los meses, los años. Y este muchacho René me escribe: ¿ya te levantaste? Quiero ir a comer. ¿Ah, cómo está? Nunca vamos a ir a comer. ¡Es cuando quieras! ¿Ya? Son los graves.
¿Dónde te bañas y le chingas dónde salgo esta noche? Pues ahí está tu camarada, no perde. Allá está el polvadero, ahí fiesta, amor, para allá.
Ah, nada más ver el pinche polvadero. El rancho no hay teléfono, nada, ¿quién te invita? No. A este polvadero vamos para allá. Monta el pinche caballo, lo hacemos así. Pinche Marco se pasó de lanza, era yo que estaba grabando. Inga, madre. Así nos vestimos, güey, en el disco Otro Mundo, güey. Estamos haciendo un tributo a 1995. Hoy me das para decirme que nunca me olvidar, sé que me amas, disimulas porque otros planes no te resultaron. Y se ven que es que no te fue muy bien en otras armas. No te odio, mucho menos me alegro de lo mal que la has pasado. Pero no te me vuelvas a acercar, no tiene caso, porque no quiero ver nunca más, no tengo claro. Terminó otro fin de semana. Nos vemos ahora en México. Saludos.